ilustre municipalidad de Talcahuano. Consejo Local de Deportes. Presentan Talcahuano se recrea. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Talcahuano se recrea. Desde acá, desde pleno centro de nuestra ciudad, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Quiero empezar con la primera nota, porque la ilustre municipalidad de Talcahuano inauguró una nueva plaza activa. Esto fue ahí en el sector de Los Gitanos. Quiero dejarte entonces para conocer la primera nota acá en Talcahuano se recrea. La ilustre municipalidad de Talcahuano entregó oficialmente a la comunidad la Plaza Saludable Los Gitanos, que cuenta con equipamiento deportivo y recreativo para uso de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, abriendo así un nuevo espacio de encuentro para las familias del puerto. Con la presencia de autoridades municipales y líderes de la comunidad organizada, las modernas máquinas de ejercicio fueron inauguradas para beneficio de todas las familias de la ciudad y principalmente por su cercanía para quienes viven en los sectores Santa Leonor, Santa María, Autopista, Las Hortensias, Los Cóndores, Valle Eugenio y Villa Perales. Bueno, en el tema de ir previniendo enfermedad y en el tema de generar una vida, un estilo de vida saludable, uno de los temas importantes es hacer actividad física, ejecutar actividad física constantemente, ojalá 3 veces por semana, y además tener una alimentación saludable. ¿Qué nos asegura eso? Nos asegura que las personas van a estar en mejores condiciones físicas, valga la redundancia, pero también, además vamos a tener una población que va a estar mucho más activa, que además también va a poder generar una actitud de vida más positiva. Sí, bueno, primero que nada, lo que nos conduce a las plazas saludables en este espacio es el uso del tiempo libre, pero además en un uso fructífero en lo que tiene que ver con la salud, con el cuerpo humano y con lo que en definitiva, como les mencionaba, el uso del tiempo libre elimina el tiempo del ocio, pero por sobre todas las cosas, nuestro municipio hoy día, esta debe ser la quinta o sexta plaza que se está inaugurando, por lo tanto va generando un circuito de ejercicios saludables hoy día para los jóvenes y para los adultos y adultos mayores hoy día de nuestra comuna, y eso a nosotros nos beneficia tanto a la comuna como a la persona que viene a disfrutar de estos ejercicios. Quiero darle las gracias infinitas al alcalde Gastón Saavedra, porque él realmente se la jugó por esta plaza. Así que agradecía, porque realmente esta plaza necesitaba, era una plaza muerta. Y ahora ya como le damos vida con estas máquinas, así que un millón de gracias al alcalde. Para mí ha sido muy beneficioso, porque la musculatura de nosotros se nos suelta y podemos caminar bien después. Bueno, qué más que estar contenta de estas cosas tan hermosas en este sector y darle gracias al alcalde Gastón Saavedra, que siga adelante por sus gestiones y mucha suerte y prosperidad. Y yo sé que él estaba trabajando pero súper bien por Talcahuano. Para adelgazar un poco. Y también para entretención. El terreno donde se emplazan las máquinas de ejercicios son de uso público y la mantención responderá al trabajo conjunto de las direcciones municipales responsables del cuidado del aseo y áreas verdes de la comuna. Y se espera que cuenten con una vida útil de más de 10 años. En el pleno gimnasio La Tortuga estuvieron todas las chiquillas del programa Pro Empleo, esta iniciativa que tiene la municipalidad de Talcahuano y que busca un poquito ayudar a que todas estas jefas de hogar puedan obtener un empleo. Quédate junto a nosotros entonces para disfrutar de esta peña folclórica con las chiquillas del Pro Empleo. Pasó,
El programa Proempleo, perteneciente a la ilustre municipalidad de Talcahuano, celebró alegremente la iniciación de las fiestas patrias con una entretenida actividad. En el Coliseo Municipal La Tortuga se hicieron presentes mujeres jefas de hogar pertenecientes a este programa municipal para celebrar este 18. Durante la actividad, todas ellas pudieron disfrutar con un show de artistas folclóricos y pudieron también degustar unas ricas empanadas de horno para amenizar la jornada. A partir del año 2009, el programa Pro Empleo espera estas fechas para celebrar junto a todas estas chiquillas. Actualmente cuenta con más de 300 mujeres y 15 hombres. Desde el año 2009 en adelante que nos esmeramos por festejar las fiestas patrias junto a todos nuestros trabajadores y todo en compañía de nuestro alcalde, con el fin de darles un momento grato, con una empanadita, grupo folclórico y así poder juntarnos todos como trabajadores y el equipo que lo supervisa, ya con el fin de celebrar y disfrutar de esta fiesta de 18 de septiembre. Sí, nosotros acá en la comuna, bueno, en la comuna hay cerca de 1.800 personas que trabajan en el programa de emergencia, de las cuales aproximadamente 470 son administradas por la municipalidad. Y todos los años, para las fiestas importantes, nosotros tratamos de entregarles a ellas un momento de recreación. Son mujeres en su mayoría muy esforzadas, de familia, que han salido a trabajar ya de mayores y que han visto en estos programas de emergencia alguna manera de llevar más ingresos a sus hogares. Así que contentos de poder entregarles este momento de esparcimiento y de recreación y poder compartir con ellas y aprovechar de darle las gracias por el trabajo que día a día desarrollan en cada uno de esos puntos en favor de nuestra comuna. Yo estoy contento que estas actividades se hagan, que permitan el que las personas que trabajan en estos programas y que se adscriben a ellos porque de otro modo no tendrían un sustento para llevar a sus casas, también tengan un modo de esparcimiento. Y las fiestas patrias para todos. En esta fecha todos somos patriotas, los que bailan y los que no bailan y los que toman chicha y los que no toman. Bueno, para relajarnos, para todo, así que estupendo. Bueno, me parece bonito que tomen esta iniciativa porque nosotros que trabajamos, estamos todos los días, no tenemos el tiempo para ir a otros lados, entonces esto es bonito que nos den este día para poder celebrar. El programa Proempleo tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de trabajadores desempleados en un puesto de trabajo dependiente. Este programa tiene un doble impacto en la sociedad, ya que por un lado permite a la empresa ser más eficiente en sus costos porque le bonifica la contratación de mano de obra, apartando así al desarrollo productivo. Y por otro lado, permite generar oportunidades laborales para todos los trabajadores cesantes del país, mejorando su calidad de vida. Cuento, en este momento vamos saliendo con los niños de prebásica de la Escuela Diego Portales y de la Escuela Huertos Familiares. Vamos camino al Parque de Alessandri. La idea es que ellos conozcan el crecimiento de los árboles y los cuidados del medio ambiente. La felicidad en los ojos de los pequeños era indescriptible. Tuvieron la oportunidad de conocer el Parque Educativo Jorge Alessandri, recorrer los bellos senderos de arbustos nativos y admirar a los animalitos. ¡Gracias!
Los senderos educativos están ubicados en una superficie de 11 hectáreas que combina el hábitat natural de variadas especies vegetales con senderos diseñados. También tuvieron la oportunidad de conocer el vivero educativo, que es un recinto cerrado de 80 metros cuadrados, dotado con mesones de trabajo, temperatura controlada y sistema de riego por aspersión. El objetivo de la actividad es estimular respeto por el medio ambiente y el cuidado de la vegetación. Los pequeños pudieron interactuar con los ciervos en cautiverio, laguna de patos silvestres y diversas aves con las que cuenta el lugar. Cabe destacar que el parque cuenta con variados espacios a través de los cuales se puede acceder a la educación, cultura y recreación. Agradecido al Departamento de Educación Extraescolar por este gran momento, ¿cierto?, que nos da de esparcimiento, de alegría a nuestros niños. Ellos son niños de bajos recursos, entonces contenta de poder participar con ellos de este enorme ambiente maravilloso, ¿cierto?, un ambiente de muchos árboles, un ambiente de esparcimiento con ellos, de poder compartir con ellos y de poder conocer, ¿cierto?, este maravilloso que nos representa la naturaleza. Recibimos una invitación del Departamento de Educación Extraescolar, maravillados en realidad de venir a este lugar, sobre todo por nuestros niños que logran aprender, ¿cierto?, en concreto, todo lo que es la naturaleza, la protección del medio ambiente, sobre todo el que está inserto dentro de nuestros planes y programas. Bonito. Los cuencos, los pajaritos. ¿Qué parte? Los que están allí. ¿Cómo se llaman? Loros. ¿Cómo hacían los loritos? ¿Yupi? El árbol que son grandes, todas las cosas que hay acá. Bueno, el Parque Educativo Jorge Alessandri, nosotros realizamos visita guiada cada una hora, digamos de martes a domingo. Tenemos algunos espacios como la sala del árbol, donde mostramos principalmente lo que son las propiedades de la madera. Artequín en el parque es un espacio de reproducciones de pintura. Se hacen talleres igual, a las 11, a las 15 horas y a las 17 horas en el verano mayormente, que son nuestras actividades. Tenemos un bosque nativo de protección. Tenemos el parque educativo con las visitas que realizamos en el interior del lugar, el vivero educativo, donde tenemos todo lo que son las muestras, principalmente lo que son las plantas. Quiero dejarte ahora con dos notas que realizamos con diferentes talleres de aeróbica. Y aprovecho de pasarte el dato que para inscribirte en todos estos cursos, todos estos talleres que tiene el Colovir, debes llamar al teléfono del Colovir 258-5164 o también puedes acceder a la página web del Consejo Local www.colovir.cl. Ahí vas a tener toda la información de cómo participar de estos entretenidos talleres. Ahora sí, vamos a disfrutar la nota entonces acá en Talcahuano se recrea. Siguiendo en la búsqueda de entregar calidad de vida, entretención y sano esparcimiento, el Consejo Local de Deportes continúa este año 2012 con la implementación de diversos talleres gratuitos en distintos sectores de Talcahuano. Esta vez te queremos presentar un entretenido taller de aeróbica y baile entretenido abierto a todo público, el cual se desarrolla en el Centro Comunitario Galvarino, ubicado en la población Santa Clara. La gimnasia aeróbica da beneficios increíbles al ser humano, ya que permite por medio de su entrenamiento la disminución de riesgos de enfermedades al sistema cardiovascular y respiratorio, además de ayudar a tener un buen estado físico debido a que el individuo pierde un gasto de energía considerable. Cualquier individuo es apto para este deporte, como por ejemplo una persona obesa, de tercera edad,
ya que la gimnasia aeróbica se adapta al individuo y no el individuo a ella, pues se presenta distintos tipos de niveles específicos para el estado físico que tenga el individuo en este momento. Aquí en Santa Clara estamos desarrollando un taller de aeróbica donde hacemos distintos tipos de actividades de lo que es el fitness. Tenemos pilates, aeróbica, aerobox y trabajamos en conjunto también con el Centro Galvarino, que son mujeres que también vienen a hacer acá actividad física. Cuéntanos, Marlene, ¿cuáles son los requisitos para poder participar de este taller? ¿Toda la gente puede hacerlo o hay contraindicaciones? Absolutamente, toda la gente puede hacerlo. La gente que tiene algún problema de salud, con mayor razón venga. El ejercicio siempre es suave para la persona que tenga alguna enfermedad, un problema, alguna lesión, suave. Están invitados todos, la invitación está abierta, es gratuito. Qué mejor, es cosa de tener las ganas, la disposición y el querer realizar deporte, que en el fondo a todos nos hace bien. Bueno, finalmente comentemos los días, el horario en que estás con este taller. Ya, quedan invitados, los días de las clases son los lunes, los miércoles y los viernes, de 6 a 7 de la tarde, acá en el centro. Fuego, la música del futuro, yala. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta y disfruta, duro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Siguiendo en la búsqueda de entregar calidad de vida, entretención y sano esparcimiento, el Consejo Local de Deportes continúa este año 2012 con la implementación de diversos talleres gratuitos en distintos sectores de Talcahuano. Esta vez te queremos presentar un entretenido taller de aeróbica y baile entretenido, el cual se desarrolla en el Gimnasio Los Cóndores de nuestra ciudad puerto. La gimnasia aeróbica da beneficios increíbles al ser humano, ya que permite por medio de su entrenamiento la disminución de riesgos de enfermedades al sistema cardiovascular y respiratorio, además de ayudar a tener un buen estado físico debido a que el individuo pierde un gasto de energía considerable. Cualquier persona es apta para este deporte, como por ejemplo una persona obesa o de la tercera edad, ya que la gimnasia aeróbica se adapta a la persona y no a la persona a ella. Presenta distintos tipos de niveles específicos para el estado físico que tenga el individuo en ese momento. Haciendo puro baile entretenido. Los 50 minutos son de baile entretenido, 10 minutos más de estiramiento y elongación. Acá se trabaja en forma interrumpida, se trabaja durante todo el año. Actividad física en todos los horarios pueden encontrar gracias al Consejo Local de Deporte y no se paga un peso. Cuéntanos, este taller está abierto a todo público, todas las personas pueden venir e integrarse. Nada más que integrarse, ni siquiera es necesario que se inscriba. Vienen niños, adultos jóvenes, adulto mayor también, tengo varias. No hay ningún problema, la idea es que se diviertan, que lo pasen bien, que se rían, hasta de uno mismo, porque yo me equivoco mucho. Pero la idea es esa, pasarlo bien, un grupo de sano esparcimiento y diversión. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Para todos los amantes de las artes marciales,
les extendemos la invitación a participar del taller de Kenpo Karate que realiza el profesor Juan Carlos Navarrete en el gimnasio Los Cóndores de Talcahuano. Cabe destacar que el profesor Navarrete es cinturón negro quinto dan y cuenta con una larga trayectoria en la enseñanza y práctica de esta disciplina. Bueno, nosotros estamos realizando clases de hace muchos años y los días lunes, miércoles y viernes acá en el Consejo Local de Deporte y Gimnasio Los Cóndores. Esto para niños y adultos. El Kenpo Karate es un arte marcial de origen chino que fue modernizado en Estados Unidos y convertido en el más lógico sistema de defensa personal. Es una disciplina que se ha incorporado dentro de la larga lista de alternativas marciales existentes en nuestro país. Fíjate que tremendamente contentos quedaron todos los dirigentes y amigos del deporte que participaron en el curso de administración deportiva que estuvo siendo dictado durante toda la semana pasada a cargo del Consejo Local de Deportes y el Comité Olímpico, entre otras organizaciones. Quiero invitarte entonces a conocer esta nota con el término y certificación de todos los amigos del deporte y dirigentes participantes en el curso de administración deportiva. Con la certificación en mano y completamente orgullosos quedaron los 40 dirigentes deportivos y amigos del deporte que participaron en el curso básico de administración deportiva que se dictó en nuestra ciudad. Este importante curso fue organizado por el Consejo Local de Deportes y Recreación gracias al financiamiento de la ilustre Municipalidad de Talcahuano, Solidaridad Olímpica Internacional, Comité Olímpico de Chile y la colaboración de la Caja de Compensación Los Andes, entidad que gentilmente facilitó sus instalaciones para la realización de la capacitación. Sí, orgulloso y contento además por los dirigentes nuestros que han podido acceder a un curso de un muy buen nivel, dictado por profesionales idóneos, capaces, con conocimientos por lo tanto, y que eso han sido traspasados a nuestros dirigentes. Y lo que les decía yo en el discurso de agradecimiento, esos conocimientos van a ser vertidos en el desarrollo organizacional, en el fortalecimiento de sus organizaciones, y con eso entonces en lograr que sus propósitos deportivos sean conseguidos para el bien de todos sus asociados y la ciudadanía de Talcahuano. Mira, yo te diría desde que lo iniciamos en el Consejo Local, nuestra prioridad ha sido el aprendizaje de la dirigencia. El dirigente tiene que engrosar la fila del capital humano del puerto, porque no tan solo tiene que manejar y gestionar todo lo que significa actividad deportiva, sino que muchas veces el espejo, el reflejo, el ejemplo y modelo para los jugadores, para los hinchas, para los simpatizantes de cada uno de sus clubes. Entonces, es el que tiene que estar mejor preparado. Ahora, todo esto es posible, y no hubiera sido posible si no nos asociamos con instituciones. Por ejemplo, aquí es relevante el trabajo que hace el municipio, alcalde, concejales, frente a estos temas. Es importante, en este caso, la Caja Los Andes, que nos facilita su dependencia. Bueno, fue un curso que cumplió con todas las expectativas que nos habíamos hecho en cuanto a la participación de personas, en cuanto a la evaluación que ya hicieron del mismo curso. Bueno, los profesores que estuvieron fueron profesores de excelencia, que tienen especialidad en el área porque trabajan en el Comité Olímpico de Chile, tanto el director de educación como el gerente técnico del Comité Olímpico, así que tanto la evaluación como la participación en asistencia de las personas, de los dirigentes esencialmente, fue exitoso, o sea, mejor no podría haber sido, creo. Tenemos una debilidad, yo creo que como en todo Chile, como en todas las ciudades, que necesitamos que poner recursos para capacitar dirigentes deportivos, sobre todo porque sabemos que de diferentes lados vienen recursos, ¿no es cierto?, que necesitamos administrar adecuadamente y que sirvan en definitiva para resolver los problemas que tenemos en el ámbito del deporte. Bueno, mis expectativas antes de iniciar el curso siempre son de novedad, de querer aprender un poco más, y ahora, una vez terminado, como le decía yo a los profesores que no hicieron el curso, quedé con una motivación mayor
para seguir trabajando con los niños de Talcahuano y mejorando el deporte en nuestra comuna? Mira, al principio los temas eran interesantes y todo, pero la relación que tuvimos con la gente del Comité Olímpico fue un poco distante, como ellos mismos lo reconocieron al final. Pero después, al final del curso, aparte de adquirir todos los aprendizajes que tuvimos, tuvimos al final una buena relación con ellos y ellos comprendieron un poco que Santiago no es Chile, que las regiones también tienen vida deportiva y que es necesario que ellos vayan a otras regiones de Chile. El gran objetivo de este curso fue mejorar el funcionamiento y desarrollo de las organizaciones deportivas de la comuna de Talcahuano, generando con ello de forma directa una mejor calidad de vida en sus habitantes. Todo esto se ubica dentro de la línea de acción llamada Asesoría y Capacitación Dirigencial, la cual se enmarca en la constante preocupación del Consejo Local de Deportes por el correcto funcionamiento de las organizaciones deportivas locales. Una muy bonita iniciativa es la que tiene el programa CAI, perteneciente a la Municipalidad de Talcahuano, porque fíjate que todos los años ellos celebran con todos los abuelitos y personas en situación de calle las fiestas patrias. Esto se hace ahí en el albergue Nuestra Señora del Carmen. Quiero dejarte entonces para disfrutar de estas bonitas imágenes acá en Talcahuano se recrea. Con un buen pie cueca, pajaritos y mote con huesillos, los huéspedes del albergue Nuestra Señora del Carmen disfrutaron de una merecida celebración de fiestas patrias. Concejal, hoy nos encontramos armando una piña para las personas en situaciones de vulnerabilidad de la calle. También con gracias a un apoyo de usted podemos ver que los rollos están todos felices porque son oportunidades que ellos a veces no pueden tener. Mira, esto es para reflexionar, esto es para darnos cuenta que en Chile estamos lejos de ser un país desarrollado, que hay personas que tienen que hacer del albergue su hogar y que la iglesia católica en esta ocasión otorga a estas personas el amparo necesario para que pasen la noche cuando la mayoría de nosotros está en su casa con sus hijos, calentito, ¿ya? Y esta actividad tiene que ver con eso, la patria es para todos. Y estas fiestas patrias queremos que todos tengan la ocasión de conmemorar y darnos cuenta que a nuestro país, que lo construyeron entre muchos, también entre muchos tenemos que definitivamente darle un curso distinto y preocuparnos de esta gente que está en situación de calle, que es un eufemismo para decir que están tirados en la calle, que hay gente que vive en la calle. Y eso es una vergüenza para nuestro país. Por lo tanto, la patria es para todos y la patria tiene que acogernos a todos. Y a esta gente, sobre todo a estos muchachos, algunos de ellos muy jóvenes, que viven en la calle. Y por eso hoy día hemos querido también aportar para que ellos pasen un momento grato. Este es un día de esparcimiento y de conmemoración de las fiestas patrias, ¿ya? Es un espacio en el cual se van a compartir acá las personas en situación de calle de la comuna, un espacio también al cual se convoca a distintas organizaciones, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Club de Rehabilitados Talcahuano, que hacen presencia aquí y suman esfuerzos para hacer esta celebración de forma conjunta. ¿Cuántas son las personas que participan? Mira, acá han participado hasta 100 personas en estas actividades que hemos hecho de forma ya tradicional acá en la comuna. Como todos los años, el programa Calle de la Municipalidad Talcahuano fue el encargado de brindar esta pequeña celebración para todas aquellas personas que no tienen los recursos para poder festejar este 18. Junto a ellos colaboraron diversas organizaciones como la Cruz Roja y Defensa Civil, quienes también quisieron sumarse a esta iniciativa. El programa de apoyo a la integración social de personas en situación de calle es un programa de apoyo psicosocial dirigido a brindar acompañamiento personalizado a personas en situación de calle para ayudarles a restituir sus capacidades funcionales y vinculares. Cabe destacar que a partir del año 2009 el programa se ejecuta en 8 regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Coquimbo, Higgins, Biobío, Los Lagos y Metropolitana. Si
sin duda este apoyo que brinda el programa y la Municipalidad de Talcahuano dejó más que contento a todos los amigos que pertenecen a este albergue, ya que sin duda las fiestas patrias son de todos los chilenos. Bueno amigos, de esta forma estamos culminando un nuevo capítulo de Talcahuano se recrea. Recuerda sintonizarnos todos los días sábado a partir de las 20:15 y los días miércoles a eso de las 7:30 de la tarde. Antes de despedirnos quiero dejarte con un compilado de lo que vamos a tener el próximo fin de semana. Que tengan todos ustedes unas muy bonitas fiestas patrias. Nos vemos. Chao. Ilustre Municipalidad de Talcahuano. Consejo Local de Deportes. Presentaron Talcahuano se recrea.